vamos a estar ubicados esta mañana hablando acerca de una historia que se desarrolla en Lucas capítulo 12 y de la cual vamos a extraer por lo menos tres principios, tres consejos que nos pueden ayudar muchísimo a caminar en la vida. No sin problemas, porque siempre va a haber problemas mientras usted esté vivo, pero con una actitud diferente y con resultados distintos también. Lucas capítulo 12. Me avisan por favor cuando lo encuentran. Muy bien. Vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a tocar esta mañana unos 8 o 9 versículos solamente. Voy a leerlos primero, desde el 13 hasta el 21, y luego vamos a tratar de comentarlos. Muy bien. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no el rico para con Dios. Esta es una historia bonita, es corta, es fácil de recordar, y los principios que podemos extraer de ella son muy prácticos y también son muy fáciles de recordar y fáciles de poner en práctica, que es lo más importante. Versículos 13 y 14. De aquí vamos a sacar la primera lección. Jesús va caminando por la calle de la ciudad y hay un grupito de gente que está discutiendo, probablemente en una esquina. Y cuando Jesús va pasando, dentro de aquel grupo de gente, la Biblia dice que es una multitud, mientras Jesús va cruzando por entre ellos, uno de los que están ahí levanta la voz y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo ¿la qué? La herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que usted recibe, que su papá, su mamá, una tía rica, alguien tuvo la buena educación de morirse, y antes de morirse pensó en usted. Y entonces le dejó una casa o una finca o una cuenta bancaria. Una herencia es algo por lo que realmente nosotros no hemos trabajado, pero que alguien nos valoró tanto, nos estimó tanto, que consideró que éramos dignos de traspasarnos sus bienes. Entonces aquí vemos, probablemente, estoy tratando de imaginarme la escena porque la Biblia no lo dice exactamente, vemos una familia donde es probable que la esposa haya muerto, donde el papá, probablemente me lo estoy imaginando ya anciano, acaba de morir también y murió sin testar. ¿Qué es morir sin testar? Bueno, es morir sin dejar claro, dejar especificado quiénes van a ser los que reciban los bienes que usted acumuló en vida una vez que usted falte. En la cultura nuestra, en Costa Rica, no nos gusta testar. Muchísima gente muere sin dejar un testamento por muchas razones. Porque a algunos la muerte los sorprende, no habían hecho planes para morirse, y todavía me falta mucho, y estaban equivocados. Otras personas porque piensan que hacer un testamento es de mal agüero. Es que yo estoy sano, pastor, y me pongo a hacer testamento y es como llamar, invocar a la muerte. Es capaz de que llegue a la pelona. Tenemos como un tabú, una cosa rarísima con respecto a eso. Y luego nos morimos y curiosamente, si, como en esta escena que me estoy imaginando, que la viejita ya había muerto, que el papá acaba de morir, ahora quedan probablemente una finca o quedan dineros por ahí. Y entonces hay dos hijos, hay dos hermanos. Digo que dos porque dice que uno de ellos
le dijo, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Solamente está hablando de dos. Uno que le dice, di a mi hermano, no dice a mis hermanos. Entonces me imagino una familia de papá, mamá, que ya fallecieron y quedan dos hermanos. Los hermanos son cosas muy interesantes. Los hermanos son personas muy importantes. Los que, no sé si aquí hay hijos o hijas únicas, pero los que tenemos el privilegio de haber crecido con hermanos, con hermanas. Y una de las cosas más interesantes de tener hermanos o hermanas es que son las personas con las que vamos a pasar más años de nuestra vida. No le puedo hacer los cálculos matemáticos ni estadísticos aquí porque no tengo tiempo, pero usted va a compartir más años de vida con sus hermanos que con sus papás, y más años de vida con sus hermanos y hermanas que con sus hijos e hijas. Entonces los hermanos son una parte importantísima del entorno nuestro. Nos peleamos, nos damos bromas groseras, nos decimos cosas feas, pero al final siempre volvemos a que es mi hermano o es mi hermana. Y normalmente nos queremos muchísimo hasta que haya herencias por repartir. Si usted supiera cuántos hermanos se han volado machete por un cuarto de manzana de tierra, si supiera cuántas enemistades hay en este planeta entre familias, de que papá se murió y todos trabajamos, pero aquel se abuchonó y se dejó absolutamente todas las cosas, y nosotros aquí necesitando, y él con plata o ella con plata, eso usted lo oye todos los días. La gente, por no pagarle a un abogado, a un notario, yo no sé quién hace eso. Si no es nada, es un notario, ¿no? Es, okay, ir donde un notario y decirle, mire, yo se supone que estoy en plena posesión de mis facultades mentales. Nadie está en plena posesión de sus facultades mentales. Todos estamos un poco jodidos, pero nadie dice eso en los testamentos. Y yo estando en plena posesión de mis facultades mentales y siendo dueño de tres vacas y dos perros y un lote, yo quiero que las vacas y los perros se lo dejen a fulano de tal y el lote al otro, y ya está. Usted firmó y dice, que después se peleó con la hermana y ya no quiere dejarle el lote, igual va donde el notario y dice, quiero hacerle, no sé, un codicilo, una modificación, quiero alterar, lo puede alterar las veces que usted quiera, pero la cosa es tener algo hecho. Si yo les dijera esta mañana, levanten la mano aquellos o aquellas de ustedes que ya tienen redactado un testamento, es más, lo voy a hacer, a levántela, 1, 2, 3, 5 personas, 6. Y los demás que piensan que son duly, que no se van a morir. Es que no nos gusta pensar en eso. O entonces igual morimos, dejamos cualquier cochinadita y la gente es capaz de pelearse por cualquier cosa. Ahora una de las madres de la patria que tenemos en este país, gracias a Dios son solamente 57, está lanzando un proyecto de ley para que en casos de divorcio haya que consultar a la mascota, a ver con cuál de los dos quiere irse, para que la mascota no sufra mucho estrés. Entonces ahorita va a salir toda una generación de psicólogos de animales. Ahorita empiezan a dar la carrera en las universidades para interrogar al perro o al gato o a la tortuga o al pececito que está ahí en la pecera, a ver si quiere irse con el marido o con la mujer, porque la gente es capaz de pelearse por cualquier cosa. El problema de las herencias y de las finanzas genera tensiones, genera estrés. Aquí tenemos un tipo que probablemente no era muy buen hermano. Su papá muere, no hay mamá, y él se deja toda la finca, se deja las vacas, se deja las ovejas, se deja todas las posesiones, y tenemos a un hermano inmensamente rico y al otro se quedó sin nada. Estaban comentando públicamente el asunto cuando de pronto el que se queda sin nada dice, mire, es que como que me lo puso Dios, ahí viene Jesús, y le grita, maestro, dígale a mi hermano que reparta la herencia. Ahora, hasta aquí todos tenemos el cuadro, pero lo interesante es lo que hace Jesús en el versículo siguiente. ¿Qué hace? Mas él le dijo, ¿quién? ¿Quién es él? Jesús. Mas Jesús le dijo ¿a quién? Al que le gritó, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y aquel que había pedido ayuda legal, ¿sabe qué hizo? La única esperanza que tenía de que alguien le ayudara en ese momento era Jesús. Jesús va pasando por ahí y él le cuenta su problema, le cuenta su necesidad, le cuenta el dilema en el que están, le cuenta la crisis familiar que están viviendo. Y ¿sabe qué hace Jesús? Sigue caminando y se vuelve y le dijo, oiga, ¿y a mí quién me ha puesto de juez o a repartir herencias? Es todo lo contrario de lo que usted y yo habríamos pensado. Y yo he dicho esto otras veces,
Si Jesús hubiera sido un pastor evangélico, ¿qué cree usted que hubiera hecho? Piense. ¿Qué habría hecho? Inmediatamente se mete a comprar el pleito y a dar consejos y a sacar versículos bíblicos y a reprender demonios de avaricia y a dar opiniones técnicas y legales de las cuales no sabe absolutamente nada. Así es que el primer consejo, el primer principio que vamos a sacar esta mañana, si queremos ser felices, si queremos vivir bendecidos, es no se meta en lo que no le importa. Hello. Se lo repito. ¿Quiere vivir más tranquilo? No se meta en lo que no le importa. La gente siempre nos está pidiendo opiniones a nosotros de cosas en las que ni sabemos, ni estamos obligados, ni tenemos competencia para opinar. Hace como 10 días me llegó un mensaje ahí de un pastor de otro país, de otra ciudad, diciéndome: pastor, ya mire, el pastor fulano se acaba de divorciar y quiere casarse otra vez, ¿y usted qué opina? ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué tengo que opinar? Si se casa, si se quiere quedar soltero, si quiere recontracasarse, si quiere hacerse gay, eso no es mi problema. Él conoce la Biblia, a ver el que hace. ¿Yo por qué tengo que opinar? Pero cuando alguien nos pide que emitamos una opinión, nos sentimos como presionados a que tenemos que decir algo bueno o malo, aunque no sepamos. Hermano, ¿y usted qué piensa de la guerra en Siria? Siria, ¿qué conozco yo de Siria? Bueno, Solón Siria será un grupo Siria, no sé. Y empezamos a batear a veces, a hablar de lo que no sabemos. Nos metemos en pleitos, en chismes, en enredos, en cuentos, por cosas en las que no estamos obligados. Mire, es tan fácil decir: ¿sabe qué? De eso no tengo ninguna opinión, o de eso no conozco absolutamente nada, o ese es un tema que no me incumbe, o eso es la vida privada de esa señora, no tengo por qué meterme en ella, ella le dará cuentas a Dios. Y usted sigue caminando tan fresco. Pero al momento en que usted se detiene y emite una opinión, en ese momento usted se sabe más, porque no va a poder dar una opinión que satisfaga a las dos partes. Si Jesús le dice reparte, va a quedar mal con el que tenía el 100%. Si Jesús le dice no repartan, va a quedar mal con el que tiene el 0%. Entonces, ¿qué es lo mejor que hago? Sigo caminando. Eso no es mi problema. Nadie me ha puesto ni como juez ni como partidor. Pero nos cuesta montones, hermano. Entre a Facebook para que vea la gente opinando de los políticos. Gente que nunca le ha dicho pero ni buenos días a un político. Ladrones, sinvergüenzas, corruptos. Tal vez alguno de esos políticos es más honrado que el que está escribiendo. Pero él tiene que dar una opinión como si supiera algo de política, como si supiera algo de administración. No puede administrar una pulpería y quieren decir cómo administrar el país. Todos tenemos una opinión política. Costa Rica es el país que tiene más presidentes y presidentas potenciales, como 4 millones. ¿Y usted qué piensa de los nicaragüenses? Cada vez que hay un crimen y hay un nicaragüense en el caso, ¿usted qué piensa de los nicaragüenses? Es que conozco muy poquitos, 20 o 25. No tengo una muestra lo suficientemente amplio como para emitir un criterio. Y si lo conociera, nadie me está obligando a emitirlo. ¿Qué piensa que es costarricense? Son seres iguales a nosotros, son seres humanos, tienen problemas. Hay gente buena, hay gente mala allá, hay gente inteligente allá, hay gente inteligente aquí, hay gente tonta allá, hay gente tonta aquí. Punto. Pero inmediatamente tenemos opiniones acerca de todo. Y estas opiniones nuestras son la fuente de muchísimos problemas. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, despacio, voy a respirar. Hagámonos esta pregunta nosotros. ¿Creen ustedes que Jesús conocía el trasfondo de ese problema? Yo creo que sí. Yo creo que Jesús conocía, era el creador de esos dos hermanos y de los papás de ellos y de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, y era el creador de la tierra que se estaban peleando y de las vacas que estaban en disputa. Él sabía absolutamente todo, pero no vino ni como juez ni como partidor. Cuando usted sabe lo que usted no es, eso es una bendición, porque eso lo ayuda a enfocarse en lo que usted sí es. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es aprender qué no somos. Lo repito, una de las dificultades mayores que tenemos los seres humanos es aprender a determinar qué no somos. Vengo y explico. La gente se acerca donde Juan el Bautista, que está en el apogeo de su popularidad, de su ministerio.
Está haciendo discípulos por todas partes, multitudes escuchan sus predicaciones, está bautizando gente en Betábara. Y la gente se emociona y dice: ¿eres tú el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, no soy el profeta. Juan tenía claro quién no era él. Y cuando usted tiene bien claro qué no es usted, eso le permite enfocarse en lo que usted sí es. Entonces, ¿quién eres? Le dicen a Juan. Y Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Pero antes de definir él quién es, primero define lo que no es. Pero aquí estamos. Tenemos una opinión con respecto al fútbol. ¿Ah? Oiga la gente en los estadios, hermano. Un tipo que nunca, oiga, pero no lo dejaban jugar por ni en las mejengas de la escuela. Nunca sirvió para nada. Y usted lo oye en el estadio gritando como un energúmeno, maldiciendo a la mamá del árbitro, gritándole perra a un tipo que se esfuerza por dar lo mejor de él en la cancha. Pero usted no sabe nada de fútbol. El hecho de que pague una entrada para ir a un estadio no le da derecho a insultar a nadie, ni a ofender, ni a calumniar, ni a humillar a otro ser humano. Por 1,000 o 2,000 pesos usted juega con la honra de la mamá del árbitro, se golpean, se dan banderazos, se dan pedradas. No es una imbecilidad. No es mejor aceptar y decir: yo de fútbol no soy nada, no soy técnico, no soy jugador y no sé nada de arbitraje porque nunca he hecho un curso de la FIFA. Soy un simple aficionado que vengo a pagar mi entradita con mi novia, con mi esposa, con mis hijos y vengo a pasar un rato bonito, vamos a aplaudir. Uno ve en Europa, juegan Real Madrid y Barça, juegan en Cataluña, la sede del Barça, y Real Madrid hace un jugadón y mete un gol y la gente del Barça se pone de pie a aplaudir. Juegan en el Bernabéu en Madrid y el Barça mete un golazo y los Real Madridistas sacan el pañuelo blanco y empiezan a aplaudirle al jugador que les hizo el gol a ellos, porque venimos a ver arte, venimos a ver deporte. No insultarnos, estamos, mire, llenos de energúmenos, de gente frustrada, de gente violenta. Decimos que somos el país pacífico, eso es mentira. Los índices de agresión doméstica, los índices de pleitos en las cantinas, los índices de insultos, la gente que se grita y se madrea y se toca el pito en cualquier presa en las calles demuestra que por dentro somos como ollas de vapor, hermano, de presión. Y de todo opinamos, de fútbol, de política, de guerra, de finanzas. Y entre más opiniones tenemos, en más problemas nos metemos. ¿Qué es la primera lección que aprendemos esta mañana entonces con Jesús? Yo sé que no soy, no vine ni como juez ni como partidor. Entonces, como ni soy juez ni reparto herencias, no me metan en ese problema, es un problema de ustedes. Vean a ver cómo lo arreglan. Vea cuando se pelea una pareja. La señora llega llorando y le cuenta a la mejor amiga y le dice: mamita, estoy que me mato, yo no sé qué hacer, la vida mía no tiene sentido, mira, yo todo bloqueado por ese hombre, tantos años de mi vida, y ahora me dicen que tiene otra mujer. La amiga, que es una excelente amiga, tiene una opinión, y le dice: ay, fulana, bueno, qué dicha que te diste cuenta, mira, yo desde hace años, yo no te había querido decir para no lastimarte, pero ese tipo es un zaguate, de verdad. La otra se va para la casa y lo mato. Se va para la casa y en vez de matarlo, el otro empieza, le mete 1,000 cuentos, 10 mentiras, terminan, arreglan la situación en la cama. ¿Y sabe quién quedó mal? ¿Ah? La amiga, por hablar lo que no tenía que haber. ¿Quién le dijo que usted era terapeuta conyugal? ¿Quién le dijo que usted era psicóloga? ¿Quién le dijo que usted era asesora de nadie? ¿Quién le dijo que usted era la doctora corazón? Si sabía, ¿a usted qué le importa? ¡Cállese! Después los otros se arreglan y el que queda mal es uno. Esto lo aprende uno, hermano, solo cuando se va haciendo viejo. Un muchacho de aquí de Pérez se fue del país a trabajar a otro lugar. Se fue a trabajar a Extranja. Extranja es el lugar donde viven todos los extranjeros. Él se fue para, como muchos ticos, y el muchacho venía a la iglesia, se fue para ahorrar una platita y comprar, ya tenía el lote, construir una casita. Trabajó como animal, llevando frío, nieve y todo. Su mujer se divirtió como animal aquí. Plata que el hombre mandaba, borrachera en Cartago, borrachera en San José, hombres para arriba, hombres para abajo. Cuando tenía como un año de estar allá,
Un día suena el teléfono en mi casa en la madrugada, contesto, era el fulano. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto oírte, pastor. Mire, que viera qué feo. Aquí me llegan unos rumores porque, oiga, hay gente chismosa y la gente de Pérez León. No importa dónde usted esté, los rumores lo van a... Ya hay unos rumores de que fulanita anda mal portada, pastor. ¿Qué me puede decir usted? Y obviamente, le digo, brother, no son rumores. Esto es para acá, esto es para allá, esto es... Me voy inmediatamente para allá. Se viene. Obviamente estaba trabajando ilegal. No podía volver a ese país. Cuando llegó aquí, la señora no tenía ni un blog comprado, ni un dólar guardado. Todo le había dado fuego. ¿Y adivine qué? ¿Ah? Lloraron, se perdonaron. Y obviamente la esposa le dijo que ella no podía venir a la iglesia, donde el pastor era un chismoso tan grande y un metiche, y entonces los perdí a los dos. Debería haber un versículo en Proverbios 32, o algo que le diga, no sea sapo. No lo hay, pero hay este que es más o menos interesante. ¿Quién me ha puesto a mí como juez o partidor? No sé si me estoy explicando. Hay cosas que demandan de nosotros una posición. Hay cuestiones de carácter personal, de carácter moral, de carácter espiritual, que yo digo, no, mi opinión es esta. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí me paro y así Dios me ayude, como dijo Martín Lutero. Esa es mi opinión, pero estoy hablando de mi vida, de mi fe, de mis creencias, no de lo de los demás. ¿Podemos ver la diferencia? Jesús tenía opiniones, ¿sí o no? Claro que tenía, pero tenía opiniones en los temas que a él le competían, en aquello que el Padre lo había mandado a hacer, no en lo que no le tocaba. Entonces, el primer punto es, queremos andar bien, queremos reducir el nivel de problemas que tenemos, no nos metamos en lo que no nos importa. Que si fulano, que si mengano, que el otro dijo, que la suegra, que el suegro. ¿Cómo nos gusta arreglar la vida de todo el mundo? ¿Y cómo nos cuesta arreglar la de nosotros? ¿Cómo tenemos soluciones fáciles para los problemas de todos los demás? ¿Y cómo nos cuesta solucionar los nuestros? ¿Será porque estamos más enfocados viendo para afuera que viendo para adentro? Sigamos. Versículo 15, por favor. Ahora sí, conecta con esta. Jesús no dice nada respecto a la herencia, pero aprovecha ese incidente para desarrollar otro principio, que es el segundo que nos toca esta mañana. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted no tiene marcado ese versículo en su Biblia, por favor, márquelo, se lo recomiendo. Probablemente hay pocos versículos más pertinentes a nuestra realidad, a nuestro momento histórico que este. Estamos hablando de Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dice Jesús? Aprovecha el incidente, aprovecha el grito del hermano que quiere que partan herencia para sacar un principio general. De una situación particular pasa a un principio general. Se vuelve y le dice a toda la gente que está ahí, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Es el deseo desmedido de tener y acumular cosas, más allá de lo que usted necesita. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Por qué fue que le gritó el muchacho? Porque estaban discutiendo acerca de bienes. Jesús dice, eso no me toca a mí, pero ya que tocaron el punto, voy a darles un consejo. Y ahora sí viene el consejo. El consejo es que nos guardemos de toda avaricia, porque hay diferentes tipos de avaricia. No tengo tiempo para montarme en eso. Guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? ¿Cuál es el engaño de la avaricia? ¿Cuál es el arma secreta que utiliza la avaricia para apoderarse del corazón de un ser humano? Hacerle creer que su vida, que su felicidad depende de la cantidad de bienes que usted acumule, que usted tenga. Esta es una de las tentaciones más sutiles. Y nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad
que se dedica a explotar esa debilidad del ser humano. Es muy difícil encontrar una persona que no haya caído en esta trampa de creer que si compra, hay algo que me hace falta para estar contento o contenta. Si lo compro, voy a ser un poquito más feliz. Si lo consigo, voy a ser un poquito más feliz. En realidad, nosotros para vivir y para vivir felices ocupamos muy pocas cosas. En realidad es poquísimo lo que uno ocupa. Hágale números y verdad. Aunque usted tenga un supermercado ahí en la despensa de su casa, en realidad es muy difícil que se pueda comer más de un platito de arroz y frijoles y un bistec. Ya si come más, probablemente se va a enfermar. ¿O no? Si usted tiene 2, 3, 4, 5 carros en la cochera, es muy difícil que los pueda conducir todos al mismo tiempo. Se vería muy feo, tiene que poner el de adelante en primera y amarrarlos todos los demás en neutro. Y se vería rarísimo ahí, probablemente se levantan una infracción, la policía de tránsito. Esta va para las mujeres. Zapatos. Si usted tiene 12 pares de zapatos, ¿para qué carajos quiere otro? ¿Qué es usted, una mujer y un 100 pies? Tenemos un televisor de, no sé, 30 pulgadas, pero de pronto en el de 30 anuncian que salió uno de 40 y uno siente como que no va, ya no va a ver el partido igual. Y entonces no ha terminado de pagar el de 30 y sale a endeudarse con el de 40. Vivimos en una sociedad, y usted tiene que entender esto, que sabe que somos vulnerables. Somos vulnerables a este tipo de avaricia. Cada empresa, cada agente vendedor, cada medio de comunicación, cada agencia de publicidad conoce este punto débil suyo y mío y lo explotan constantemente. La gente, la sociedad de consumo nos vuelve irracionales. Es divertidísimo ver, por ejemplo, los anuncios de televisión. A mí me gusta más ver anuncios que ver tele. Nuevo champú, no sé qué, con burbujas que restauran las puntas dañadas. Y ese tropel de hombres y mujeres comprando las burbujas. ¿Qué sabe usted de burbujas? ¿Qué puntas dañadas, por Dios? Eso no existe. Le están vendiendo aceite de culebra. Detergente tal con bolitas multicolores. Entonces antes el jabón en polvo era blanco. Ahora le pintan unas bolitas azules y unas rojas y le hacen creer que las azules le perfuman la ropa y que las rojas le sacan la grasa. Son las mismas, nada más que pusieron anilina. Y la gente, oiga, se despezuña. No, del blanco no, el que quiero es el de este, que vale 100 pesos más la bolsa. Las personas creen cualquier cosa que escuchen en la radio, que miren en la televisión. Usted está escuchando la radio, un día de estos oí, producto no sé qué, si usted está calvo como una bola de billar, se hace masajes en el cuero cabelludo con eso y le va a salir una mata de pelo que ni Bob Marley. Y dice, probado con 257 estudios clínicos. La gente dice, oiga pastor, es que hay 257 estudios clínicos. ¿Usted los vio? ¿Cuál laboratorio los hizo? ¿Qué biólogo los hizo? ¿Qué médico los habla? Nada, lo único es que dijo un locutor, ahí se le ocurrió decir 257. Y la gente se despezuña a comprarlo. Le han hecho creer a las personas un principio es que es totalmente anti Jesús, totalmente antibíblico. Oiga lo que dice Jesús, la vida del hombre y obviamente de la mujer no consiste en la abundancia de bienes que posee. No hay nada que usted pueda poner en su cuerpo o sobre su cuerpo o alrededor de su cuerpo que lo pueda hacer más feliz. Si usted no es una persona feliz, es más, está comprobado, entre más infeliz es una persona, más gasta. Hay hombres y mujeres que cuando entran deprimidos combaten el estrés haciendo compras que no necesitan. Y a veces con dinero que no tienen. Y recuerde que esta es la fórmula sencilla para conocer un estúpido. Véame los ojos. No para que conozca al estúpido, sino para poderle decir cuál es la fórmula. La fórmula es muy fácil. ¿Quiere conocer a alguien estúpido? Hace esto. Los estúpidos son personas que compran cosas que no ocupan, con dinero que no tienen, para impresionar a gente al que no les importa nada la vida de ellos. ¿Cuántas personas en Pérez Celedón andan manejando carros del año y deben hasta la coronilla
en la agencia. Y el carro que tenían del año pasado estaba bueno. Entonces compró algo que no ocupaba, lo compró a crédito, o sea, con dinero que no tenía, para que la gente que ni sabe quién es él, lo vea pasar en carro nuevo, para impresionar a gente a la que no les importa nada. ¿Por qué cree usted el nivel de endeudamiento que tenemos los ticos? Ayer salió un reporte. ¿Sabe cuánto debemos los ticos en tarjetas de crédito? ¿Alguien vio? 317 mil millones de colones. Pagando intereses más caros que un prestamista. ¿Cómo un país como este, que dice que está en crisis, va a haber gente que debe 317 mil millones de colones? Ahora, usted tiene una tarjetita de crédito, debería aprender a usarla. Si sale del país, la va a necesitar. Si de pronto se le enfermó un niño y tiene que comprar el medicamento urgente y no tiene dinero, pasa una tarjeta de crédito. Pero la gente la compra para ir a McDonald's. Hay gente que va, hermano, y compra un té frío, pues, y saca la tarjeta. Vale más el papel, la computadora, la tinta y la firma suya que lo que se ganaron en el carajo té frío. La usan para todo. Es para llevar el control de gastos, pastor. Si llevara un control de gastos, no estaría hasta el cesarete como está de deudas. Eso es lo que le deben a las tarjetas de crédito. No hablemos de lo que le deben a los prestamistas, de lo que le deben a los bancos, a las mutuales, a las cooperativas. Somos una cultura de gente que se mata trabajando para pagar los intereses de las deudas que adquirieron. Usted va a pasar los mejores años de su vida, toda su vida útil, sudando para una empresa, sudando para un patrón. ¿Para qué? Para que con la platica que le den le alcance para comprar el arroz, los frijoles, los macarroncitos y pagar los interesitos de todas las tonterías que compró que no ocupa. Uno ve chiquillos y chiquillas en la calle con teléfonos celulares que valen 300 mil, 400 mil, 500 mil colones. ¿Para qué? ¿Qué tan importante es usted? ¿Qué conexiones de negocios tiene? Ay, es que este tiene no sé cuántos píxeles las fotografías. No jodas, ¿por qué? ¿Te vas a ganar la vida sacando fotos? No, es para sacarse fotos en brasier, en el baño, comiendo aquí con un delicioso chicharrón, aquí con una cerveza. No, no, es que somos polos también. Y la culpa no lo tienen esos chiquitos y chiquitas, pues son incapaces de ir a coger una faneca de café para comprarse el celular. ¿Sabe quién tiene la culpa? Los padres y las madres que van y lo sacan fiado y tienen que pagar. Si valía 300 mil colones, cuando usted termina de pagarlo ya vale 1 millón de colones porque ha pagado el 200% de intereses. Comprando cosas que no ocupa para impresionar a los compañeritos de su chiquita o de su chiquito, o para que su chiquito o su chiquita hagan tortas más bien con el telefonito. Primera cosa, no se meta en lo que no importa, por eso no debería estar diciendo esto. La segunda, no deje que la sociedad de consumo lo engañe. La vida del ser humano no consiste de la abundancia de bienes que tiene. Si usted no puede ser feliz comiéndose un arroz recién hecho con frijoles recién hechos y un guineo sancochado con bastante sal, tampoco va a ser feliz comiéndose un filet miñón. Créame que así es. Si usted no puede ser feliz cogiendo una colcha y majando un poco de frijoles y unos huevos duros, e irse bajo el río Pacuari y sentarse en una laja a oír el río y a sentir la brisa, y a comer, tampoco va a ser feliz en Francia, hermano, caminando donde no sabe ni uno ni pedir la comida porque se le echaba la lengua. O sea, el truco de esta sociedad consiste en hacernos creer que para ser felices necesitamos cosas que vengan de afuera. El reino de Dios dice que la felicidad viene de adentro, que es producto de la vida de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios, de la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice: el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es benignidad, es mansedumbre, es otra cosa. ¿Ha oído esas ofertas en televisión? La máquina que hace 27 cosas. Usted es una caminadora que le echa viento, le cuenta el kilometraje, le resta las calorías. Y eso sí, llame ya. Y usted ve la gente donde sale en estampida. Porque ya se acaban. Y cada media hora llame ya porque se acaban. No. Eso parece esas cadenas de televisión evangélica que piden plata. Pero pacte ya. Los primeros 50 que llamen, Dios los sana del cáncer. Y 8 horas después otra vez a los primeros 50 y pasan una semana dando los primeros 50 y la gente echando plata a lo tonto. ¿Quiere hacer ejercicio? Salga a caminar ahí por el barrio.
Le garantizo. Yo no sé cuántas caminadoras y cuántas máquinas de ejercicios he visto yo en mi vida tirados en las cocheras de las casas, más bien estorbando, convirtiéndose en chatarra. Los primeros 8 días usted las agarra y hace payasadas. Y después las arrincona. Y se perdió la plata y todavía la está debiendo. Va a durar un año y resto o año y medio debiendo eso. ¿Usted creyó que la caminadora lo iba a hacer más feliz o más guapo, que iba a echar glúteos, dicen ahora? ¿Quiere echar nalgas? Bueno, agarro escaleras para abajo y escalera para arriba ahí todo el día. Coge un trapo y limpie para que el piso, para que cómo se va a poner de bonita. Ahora le hacen creer a la gente que si usted no va a un gimnasio, no puede, se va a volver gordo. ¿Cuándo fueron nuestros papás a un gimnasio? Eso no existía. ¿Cómo hacían ejercicio? Con una pala y un machete y un hacha, y trabajaban y producían, y no había campesinos gordos. ¿Sabe qué es el ridículo? Usted va a los gimnasios, y gracias a Dios por los gimnasios, porque si no me imaginé cómo estaríamos. Pero usted va a los gimnasios y ve la gente que llega al gimnasio en carro, para no cansarse. Gastan gasolina, contaminan el ambiente, gastan llanta. Vea, mejor hubiera ido de la casa caminando a la puerta del gimnasio. No paga, se devuelve y va caminando atrás a la casa. Ya hizo el mismo ejercicio y no gastó gasolina ni contaminó. Pero le voy a decir la verdad, muchísima gente lo que va no es hacer ejercicio ni por el cuerpo, sino para que los vean, a comprar licras bien talladas para que se le vean hasta las varices y a ver si consigue algo por ahí. Eso no tiene que ver nada con el sermón. Primer principio, quiero vivir libre de problemas. No me meto en lo que no me importa. Aprendo a saber qué no soy yo. Y una vez que yo sé qué no soy, puedo enfocarme en lo que Dios sí quiere que yo sea, en lo que Dios quiere que yo haga. Ese es el primer principio. El segundo principio, no vamos a caer en la trampa. Es dificilísimo evitarla. Todos caemos tarde o temprano, pero la sociedad entera está diseñada para obligarlo a usted a consumir, a ser un consumidor permanente. Es más, déjeme decirle algo, las iglesias se aprovechan de eso. A los pastores, a los sacerdotes, no les interesa gente que participe en la iglesia, les interesan consumidores. Gente que se siente a oír en la banca, pero que nunca haga nada, que no piensen, que no tengan criterio, que no se levanten. Esa ha sido una de nuestras luchas. Esa ha sido una de mis luchas como pastor durante tantísimos años, hermano. Hay que pensar, hay que razonar, hay que oír. Dice la Biblia, hay que examinarlo todo. ¿Sí? Tomar lo bueno y desechar lo malo. Si usted consume todo lo que le dan, está contradiciendo un principio bíblico. Hay que examinarlo todo. Lo que el pastor dijo, lo que el sacerdote dijo. Habrá cosas que me convienen, que se aplican a mi situación de vida, de familia. Las tomo. Hay cosas que no se aplican o que no comparto. Las desecho. Usted tiene que tener ese criterio. Tiene que tener esa madurez. No hay que consumir todo lo que nos ofrecen. Píldoras mágicas. Ahora hay una pastilla para la inteligencia. No sé si la han visto. Si usted compra esa pastilla, se vuelve más inteligente. Yo imagino el dolor de estómago que deben tener de reírse los que venden todo eso. Pastillas mágicas. Adelgace mientras ve televisión. ¿Quién ha visto eso? Pues claro, si usted se toma medio litro de leche y magnesia, va a adelgazar por lo menos un libre y media, 2 libras. Va a pesar menos, pero 8 días después está igual o peor que antes. Es que ese no es el chiste. Pero la gente compra todo lo que sea mágico, todo lo que sea instantáneo. En el año 2001 se vendieron en los Estados Unidos, voy a decir la cifra despacio, 11 mil billones, no millones, sino bi, con B de burro, 11 mil billones de dólares. ¿Adivinen qué? En productos cosméticos. El billón gringo es un poquito diferente al nuestro. En Estados Unidos un billón equivale a 1,000 millones. Es una cantidad inimaginable de dinero. ¿Se vendieron en qué? En desodorantes, en champú, en cremas antiarrugas. Hay que ver a la gente comprando cremas antiarrugas. Y hay tarritos así, y no me lo contaron, yo lo he visto, que valen $600, 300 y resto mil de colones, un tarrito así. Con una crema blanca que usted no sabe qué es, pero que si se la pone las patas de gallo, bueno, eso quedan aplanchadísimas.
Las arrugas que tiene uno, mano. Por Dios. ¿Cuál es el problema de tener arrugas? Si costó toda una vida de trabajo y preocupaciones y sudor. ¿Y qué es el chiste de embarrarse uno toda esa merula en la cara y después a la hora los balazos no tienen que quitársela y ve uno cómo? Y no sé quién me estaba diciendo a mí que me pusiera, que hay un maquillaje para cuando uno sale en televisión. Imagínense yo a estas alturas de la vida, embarrándome polvos y talcos y crema. De malas me da chance de lavarme los dientes y ponerme desodorante, ya tener uno para hacer más. Hay que ponerse bonitos, hay que ponerse bonitos, hay que andar guapas, hay que andar guapas, hay que cuidar la higiene personal, hay que cuidarla. Pero ¿cómo una hija de Dios va a gastarse $600 para rellenar una aguja? Y esa otra pobre gente ahí creyendo cremas que rejuvenecen, cremas que si usted tiene 60 lo devuelven a los 35. Y usted póngase y embarre ese crema para arriba y para abajo. 11 mil millones de dólares es solo en un país. ¿Y cómo habrá gente que cree eso? Cremas para hidratar la piel. ¿Quién ha visto que la crema hidrata la piel? Si la piel se alimenta desde adentro, tome agua pura, coma verduras y coma frutas y ya está. ¿Para qué va a gastar en cremas carísimas? Pero le hacen creer que es que esta crema es mágica. Mujer que se respete, anda por lo menos 3 o 4 tarros en el bolso. Viaje, el último viaje que hice a los Estados Unidos, llegué al aeropuerto y estaba un hermano esperándome con una botella de agua embotellada. Yo en mi vida he gastado un 5 una botella de agua embotellada. Aquí todos crecimos tomando agua, yo tomaba agua de la quebrada. Y tampoco me hizo así como tan malo. Y después ya tuvimos cañería, y ya con cañería y acueductos dan muy buen servicio y le ponen cloro y hasta flúor para ayudar. Ahora a la gente se le carean menos los dientes que antes, porque el agua que tomamos desde niños tiene flúor. Antes no había nada de eso. Antes a los 15 años ya andaba la gente con todos los dientes podridos y careados. Y los regalos que las chiquitas pedían de 15 años, las chiquitas bonitas de campo al papá, era que la trajera al dentista y que le sacara todos los dientes y que le regalara una plancha. Eso era lo máximo, andar estrenando plancha. Resulta que los gringos y los europeos, que cada vez que vienen aquí piensan que vienen para el Amazonas. Una vez me preguntó una gringa que si en Costa Rica teníamos televisión. Ellos tienen la idea que aquí andamos en taparrabo todavía. Entonces venían de los Estados Unidos y traían la botella, el agua en botellitas desde los Estados Unidos, porque el agua de aquí podía matarlos a ellos que tienen el estómago tan delicado. Y ahora lo que uno ve son montones de ticos. Ya le estoy cayendo mal a algunos, pero bueno, lo voy a decir. Montones de ticos criados entre caballos, vacas, chanchos y garrapatas en el potrero, igual que uno, ya no pueden tomar agua del tubo. Ahora todos andan con la botellita. ¿Para qué? Para imitar a los gringuitos. Nada más que los gringuitos tienen dólares para pagar las botellitas. ¿Cómo un país como Costa Rica va a estar uno comprando botellas de agua? Por Dios. Esconda la que tiene ahí en este momento. Métala abajo, así. Le están creando una necesidad que no existe. Además, ¿quién le garantiza a usted que no hay un chavalo llenando esas botellas con el agua del tubo allá en San José? Ah, no, pastor, los análisis de laboratorio, ¿usted ha hecho alguno? ¿Ha visto el resultado de alguno? No, hermano, todo está aquí. Pues me están esperando en el aeropuerto con una botella de agua. Yo me quedo viendo, ¿qué es esto? Todavía una Coca-Cola, vaya con Dios, que es ya una cosa que el cuerpo necesita de nacimiento, pero agua. Me quedo viendo la botella y dice Fiji. Fiji son unas islas en el Pacífico Sur, hermano, donde el viento se devuelve. Pues resulta que ahora ya los gringuitos no toman, no solo es, tiene que ser agua embotellada, tiene que ser agua embotellada en Fiji. Y cada botellita así vale una locura de dólares, 7, 8 dólares, no sé cuánto, para tomarme un trago de agua. Y ahora ya inventaron otra más cara. Esta la sacan de los icebergs, de los glaciares. Entonces en esta agua tiene 2 millones de años. Fue hielo que se congeló en el polo. Y nosotros cortamos los trozos de hielo, los derretimos y los metemos en estas botellas. Y se lo vendemos a usted a $12 la botellita. Y la gente se toma el trago de agua y dice: estoy tomando agua de 2 millones de años. Comprando cosas que no ocupa, con plata que no tiene,
para impresionar a las lombrices y las galambias que no les importa si el agua tiene 2 millones de años o salió en el tubo de ayer. Terminemos, porque si no esto se va a poner feo. La vida entonces del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, 17, 18 dice: también les refirió una parábola. No, no me pase tan rápido. 16, les refirió una parábola. 16, les refirió una parábola. 16, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora esto es una historia inventada, digámoslo así, es una parábola, ¿está bien? Entonces esto es como un cuento que Jesús usa. Recuerde, las parábolas son historias de la vida natural que Jesús utilizaba para explicar verdades del reino espiritual. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Sigamos. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Muy bien, entonces este es un hombre. ¿Están conmigo todavía? Tratemos de seguir por un momento el tren de ideas de Jesús. ¿Cómo empieza la parábola? ¿Cómo empieza la parábola? ¿Cuál es la segunda parábola? La palabra, perdón, de la parábola. Ajá, la segunda palabra es heredad. ¿Cómo había empezado este cuento? Porque un hombre le dijo: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Para que vea cómo está funcionando el cerebro de Jesús. El que gritó utilizó la palabra herencia. De esa que le dicen a Jesús, él se agarra de una vez y utiliza el tema de las herencias para enseñar otra verdad. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Voy despacio. ¿Cuál era el pecado de este hombre? Ninguno. Era ser rico. Para alguna gente eso es pecado, sobre todo para el que está arruinado. En vez de acercarse al rico, preguntarle: oiga, ¿cómo me enseña usted? ¿Cómo ayudo para hacer plata? Lo que hace es condenar y señalar y juzgar. Este hombre era rico, probablemente era un buen administrador. Había sembrado cosas, había puesto a cosechar la tierra y le produjo mucho. Sé que era un buen administrador porque uno de los pilares de la administración es prever. Un buen administrador es alguien que tiene que anticiparse a las cosas. Entonces, cuando él vio la clase de cosechas que venía y vio ese montón de ovejas a punto de parir y las vacas preñadas, el hombre empezó a hacer número y pensó dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, los almacenes, el alfolí, los corrales que tengo no van a dar abasto. Versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, no es que no tenía graneros, no es que no tenía almacenes, sí tenía. Lo que pasa es que lo que tenía no era suficiente para recibir la clase de cosecha que se le venía encima. Entonces, recuerde que él es rico, recuerde que tiene obreros, tiene operarios, tiene vaqueros, tiene pastores de ovejas, debe tener carpinteros. Dice: desármeme todo esto y construyame almacenes nuevos, corrales nuevos. ¿Cuál es el pecado de esto? ¿Qué mal ha cometido este hombre? Ninguno. Hombre, ya nos gustaría a todos que nos fuera así. ¿No le gustaría a usted? Que tiene la cochera de su casa y de pronto se pega una rifa y ahora tiene 4 carros y dice: ¿qué carajada? Va a tener que botar esto y hacerme una cochera más grande. ¿No sería bonito? ¿Sí o no? A todos nos gustaría, seamos honestos. Hasta el momento el hombre no ha hecho nada malo, va bien. Dice: voy a, ahora vamos a pasar al versículo siguiente, que es el 19, y le diré a mi alma. ¿Verdad que bueno? Uno puede hablar con el alma, ¿usted sabía eso? Puede hablar con su propia alma. Le diré a mi alma. Vamos a ver qué le va a decir. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, dos veces la palabra muchos, el adverbio de cantidad. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, que era una cosecha que le iba a permitir vivir, si no quería trabajar, durante un poco de años. O sea, llegó un momento en su vida en que este hombre había acumulado ya tanta riqueza que podía pensar en jubilarse, en retirarse, en pensionarse. Eso con lo que tantos de ustedes sueñan. Yo le digo una cosa: una gran parte de la gente que yo conozco que tiene trabajos, si tuviera unos 300 o 400 millones de colones guardados en el banco, renuncian ya. Que la mayoría de gente que uno conoce no es feliz en su trabajo. Por eso es que todo el mundo dice: ¡upi! Llegó el sábado. ¡Uy! Es lunes. La gente no es feliz con lo que hace. Y si pudieran
renunciarían al trabajo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen que comer, porque la sociedad de consumo los tiene endeudados, porque el sistema está hecho para que usted tenga que trabajar hasta que nada más quede el bagacito. Y no es que se va a hacer millonario cuando se pensione, es que con lo que le dan apenas le va a alcanzar para pagar las deudas, para pagar la hipoteca, para pagar el saldo del carro, para pagarle a todos los almacenes habidos y por haber, y todavía vienen los años en que ya uno está más viejo, ocupa alimentos especiales, ocupa medicinas especiales, ocupa a veces hasta pagar a quien lo cuide, y no hay, hermano, porque el sistema está hecho para destruirnos económicamente a través del consumo de cosas que no necesitamos. Pero este señor había jugado bien el juego. Ahora él sí puede retirarse, es más, le va a decir al alma, le dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y le va a dar cuatro órdenes a cual más linda de todas. ¿Cuáles son los cuatro consejos que este señor le va a dar a su alma? Le va a decir: repósate. Repósate. ¿A alguno aquí le gusta reposar? ¿A alguno le gusta que llegue a las 5 de la tarde y uno dice: ya voy para la casa, por dicha, cierro esta carajada y me voy a, no aguanto las piernas, necesito como treparlas en el espaldar de la cama, pues las tengo hinchadas de andar corriendo todo el día? ¿No es lindo cuando le toca a uno el tiempo del reposo? ¿Eh? A veces el trabajo le dan media hora para que usted almuerce, hermano. Termina la media hora y usted va todavía con un plátano maduro atravesado aquí, terminando de, y a pelarle el diente a los clientes y soque. Y todo el día es, y uno dice: Dios mío, que sea la hora de salir para irme a la casa a descansar, o que llegue el fin de semana, o bendito Dios, que lleguen vacaciones. Pero uno ni disfruta las vacaciones, porque usted está en el octavo día de vacaciones y dice: ay, que ya se acabó esta cochinada y ya pasa mañana otra. Pero cuando usted tiene tanta plata y tantos bienes y tanta heredad y tantos animales, que puede decirle a su alma: ahora sí, mi alma, tenemos una panza arriba, como faraón. Repósate. ¿Y qué más? Come. O sea, no tengo que trabajar, pero tengo comida para el resto de mi vida. ¿No le parece que es un cuadro lindísimo? ¿Ah? Come, coma lo que quiera. Se acabó de andar ahí en los estantes del supermercado buscando dónde está el arroz puntilla y el maíz quebrado. Tiene para comer lo que usted quiera, cuando quiera, las veces que quiera. Alma, repósate y come. ¿Y qué más? Bebe agüita embotellada, Fiji. No, beba lo que quiera. Ahí hay. ¿Y qué más? ¿Qué es regocijarse? Alégrese, viva tranquilo, viva feliz. Tiene sus necesidades cubiertas. No tiene que trabajar, no le debe un peso a nadie. Ese sería el ideal de vida de todos nosotros. Jugamos en la sociedad de consumo y le ganamos la partida. No le debo nada a nadie. Mi tarjeta está libre, o ya le pasé un tijerazo y no ocupo tarjeta. No tengo que ir nunca más a pedir un préstamo. Tengo todo cubierto. Los almacenes están reventando de bienes. ¿Qué malo hay? Ese es un cuadro idílico. Eso sería como el sueño de muchas personas. Me atrevería a decir que la mayoría de nosotros, tener el futuro asegurado, si salimos a trabajar es porque queremos, no porque estamos obligados. Sería fantástico. Pero de pronto, cuando todo el mundo está con la boca abierta y un chorrito de baba ahí cayéndole mientras oye a Jesús contar esta historia, Jesús le da un cambio radical. ¿Cuál es el cambio radical? Así que este señor rico, administrador, previsor, hizo todos sus planes. Dios le habla, que Dios a veces tiene esa costumbre. Dice: pero Dios le dijo: necio. Necio entre nosotros quiere decir una cosa: alguien que molesta mucho, que está todo el tiempo ahí con el tiquitique, que es muy inquieto. Y entonces la mamá le dice: chiquillo, no sea necio. O el hermano le dice: hermana, chiquilla, no sea necio, deja de estar molestando. Y entonces el evangélico dice: no le digas necio a tu hermano, porque te harás acreedor del infierno de fuego. Los evangélicos son peligrosos. Usted les da tres versículos bíblicos que no entienden y pueden hacer desgracias. Necio en la Biblia no significa, como entre nosotros, majadero, molestón o tequioso. Necio en la Biblia es estúpido, es idiota, y sobre todo es el hombre o la mujer que no creen en Dios. Salmo 13:1 y Salmo 51:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Necio en la Biblia no es el chiquito que molesta mucho, que pide un helado a cada rato. Necio es el enemigo de Dios, el que es tan altivo y orgulloso que se levanta contra Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando usted alguna vez dice: pastor, no sea necio, no es que usted se va a ir al infierno por decirme necio. Al rato tiene razón. O si un chiquillo le dice a otro: no le digas eso, hermanito, porque se va al infierno. No pongan a Dios en esas ridiculeces, por favor. Mejor primero trate de entender qué es lo que está hablando o leyendo, y después se pone a decir estas cosas.
Pero Dios a este tipo sí le dice necio. Le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? ¿Por qué era tonto este hombre? Yo creo que fue un administrador bueno, que fue un buen trabajador, que era un tipo que ahorró, que hizo planes para su futuro. El único punto que, claro, de ahí se agarran los teólogos de la miseria para decir: ve, ahí van a terminar todos los ricos, en los infiernos. Este hombre yo creo que no estaba en problemas por ser rico, estaba en problemas por ser tonto. ¿Y cómo alguien con tanta plata y con tanta previsión y con tantos empleados a su cargo puede ser tonto? Porque cometió el peor error que un ser humano puede cometer. Hizo planes para todo su futuro en esta vida, pero no hizo planes para el futuro después de esta vida. Y amigo o amiga, la tumba no es el final de todo. La tumba dice: la muerte es el gran igualador. Ahí todos, el rey, el pobre, el rico, la fea, la bonita. Todos nos vamos a morir. Pero el destino final no es igual para todos. Hay gente que ha hecho planes para más allá de la muerte. Hay gente que ha tratado de asegurar su futuro, no con una religión o con una filosofía, sino poniendo su vida y su alma en manos de Dios nuestro Señor por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y esas personas no son necios. Para el mundo podemos ser fanáticos, para el mundo podemos ser tontos, para el mundo podemos ser lo que sea, pero para Dios tonto no es el que no pudo ir a una universidad. Para Dios tonto no es el que no pudo aprender a leer ni a escribir. Usted puede tener 100 títulos universitarios, amigo, puede tener millones de dólares ahorrados en su banco, puede tener una mansión llena de los mejores alimentos, pero si usted no saca rato para pensar dónde va a pasar la eternidad, a los ojos de Dios esto es un tonto de capirote, es un solemne ignorante. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Ve que esta historia empieza con Jesús caminando por la calle, alguien hablándole de una herencia, y al final Jesús termina dándoles una lección espiritual. La lección: está bien que se preocupen por las cosas materiales, pero si solo se preocupan por eso y no se preocupan por lo que hay después de la muerte, entonces ustedes no son personas inteligentes, son necios. Una de las cosas más lindas de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que después de la muerte hay vida. El Dios al que usted sirve, el Dios al que usted adora, es Dios nuestro eternamente y para siempre.